Dentro de las cosas principales es que vamos a cerrar con un concierto en el Centro Universitario de las Artes en CUDA, en el circuito del CRONAP. Otra de las cosas es que vamos a iniciar esta jornada de paro activo con una marcha de concentración en el Parque Borunda. Nos estaremos incorporando al desfile que es el 20 de noviembre. En ese desfile se nos incorporarán personas del UPN y preparatorianos de la Prepa Altavista. Es muy importante para nosotros porque el movimiento no solo reclama el crimen de Estado de Ayotzinapa, sino los crímenes de Estado que están presentes en la universidad. ¿Qué otras? La Universidad de Utah, en El Paso, va a realizar actividades para este día y van a estar también solidariamente participando en algunas de las actividades de aquí, pero fundamentalmente ellos van a participar ahí. Y tengo entendido que también participarán y harán actividades en su respectivo campus los estudiantes y los universitarios de la Universidad de Nuevo México en Las Cruces. En el Teatro Pasquel. Nosotros tenemos información, no hay ningún inconveniente. Las actividades que nosotros desarrollamos son totalmente abiertas. No hay contradicción entre aceptar algo que la misma UACJ. Algo que los mismos instructivos de la UACJ ya tenían programado. Entonces estaremos con todo el respeto, se merece cualquier persona que, como dice el maestro, venga a dialogar con ideas. Oye, ¿qué opinan de...? O sea, lo que hemos vivido de violencia no es solo el narcotráfico. El patrón que se está repitiendo aquí es de una desestabilización en la sociedad con fines que no... lo podemos compartir todos, ¿no? Pero, o sea, de un control mayor de la sociedad.